La direcció de Saint-Gobain Glass ha anunciat la intenció de tancar la divisió de cristalleria de la companyia al municipi de l'Arboç, una mesura que deixaria sense feina 122 treballadors directes i un centenar més d'indirectes. Avui parlem amb el president del comitè d'empresa, José Alberto García. Bon dia, José Alberto. Hola, buenas tardes. Quins són els arguments que us ha donat l'empresa per justificar aquesta decisió tan dràstica? Pues la verdad es que la justificación de la empresa, a nuestro parecer, no es otra más que las causas económicas. La empresa lo enfoca en que tenemos sobreproducción y que lo que buscan es saturar el resto de hornos de automóvil de la compañía. Pero sin ir más lejos, la explicación que nos han dado hoy de los peritos aportados por la empresa, esta mañana, solo vemos una justificación económica. Nos hablan de los elevados costes del país, de la mano de obra, de la materia prima, en pocas palabras, que no somos rentables. Para nosotros está muy claro que la compañía lo que busca es la deslocalización. ¿No creéis que sean justificados ninguno de los motivos que os aportan para el cierre? No. A ver, por supuesto que nosotros somos viables, lo hemos sido, lo somos, lo seremos. ¿Quién se cree que los hornos de Alemania, Francia y del resto de Europa son más rentables que nosotros? No solo es cuestión de creérselo, sino que no nos han entregado ninguna justificación documental al respecto. Y eso es lo que hemos pedido hasta ahora por activo o por pasivo, pero seguimos sin recibir ninguna documentación. No nos la quieren entregar. Hoy habéis empezado el proceso de negociación. ¿Qué esperáis de esta mesa de diálogo entre la dirección y el comité? Bueno, pues el objetivo es uno y es muy claro. Creemos totalmente en la viabilidad del centro de Arbos, somos competitivos y por ello entendemos que el único camino es la reconstrucción del horno que estaba prevista para finales de 2021. Por el bien del centro, ya que esto supondría sacrificar en muy poco tiempo a la división de Securí. Con lo que esto supone tanto para el pueblo de Arbos como para el resto de la comarca, que como ya sabemos es una de las más castigadas por el desempleo. ¿Qué papel creéis que podrían jugar las administraciones en este conflicto laboral? Es el más importante. Todos sabemos que el papel de los sindicatos, ayuntamientos, la Generalitat, el gobierno del Estado, es decisivo a la hora de paralizar este proceso. Son los que tienen las herramientas, los contactos y lo más importante, el dinero. Ahora todos los argumentos de la dirección de la empresa se centran en el horno de la planta del Arbós. Decís vosotros que es viable, incluso que estaba planificada la reestructuración o la remodelación, ¿no? Sí, ya estaba prevista para el 2021. Y como he dicho esto, como bueno, ya lo he dicho antes, el cierre del horno arrastrará al Securí, sí o sí, al precipicio. Y claro, por supuesto, la divisa que tiene los días contados por el mismo motivo. Porque precisamente, ¿cómo puede afectar este proceso al cierre de Glass, concretamente a otras plantas que tiene Saint-Gobain al Penedès? Pues bueno, es lo que tengo que decir. El resto de plantas. La más cercana es que es un solo centro, hay que recordarlo. No somos dos empresas, somos una sola empresa, un solo centro dividido en dos divisiones. Está claro que el cierre del horno va a arrastrar al Securitas al precipicio, sí o sí. Y por supuesto, es que lo acabo de decir ahora, Devisa, que también trabaja para Securit, que está en el Vendrell, pues también tiene los días contados por el mismo motivo. ¿Cuáles son las movilizaciones que tenéis previsto tirar adelante en este proceso? Bueno, pues en los próximos días, tanto los trabajadores como ayuntamientos y otras entidades públicas, pues realizarán diferentes movilizaciones. Marchas lentas, asambleas, reuniones con los diferentes ayuntamientos y otras administraciones que, bueno, que nos lo han solicitado. Nos están llamando pues todos los ayuntamientos de tanto de la comarca como también están haciendo ahora del Garraf y del Penedès. ¿Esperáis que la movilización en la calle suavice el conflicto o al menos evite el cierre de la planta? Sí, por supuesto. Y si no lo va. Bueno, sí, intentamos que eso sea
el único fin, que se paralice todo este proceso y, bueno, pues que Saint-Gobain se quede en la comarca durante el resto de la vida, claro, que te vamos a decir. ¿Cuántos años tiene Cristalera en Largos? Pues inició en el 73. Bueno, el security empezó en el 72. Y el horno de glass, que es el que ahora quieren cerrar, se inició en el 73 y se ha ido renovando cada X años, pues ha ido habiendo una reconstrucción. Por supuesto que anteriormente pues eran reconstrucciones cada menos tiempo y ahora pues son, gracias a que los materiales son más innovadores y son mejores, pues la reconstrucción pues ha llegado como este último, que ha sido de casi 20 años. Bueno, 20 años. Pues Alberto, ¿esperabais de llegar a este punto? No sé cuánto tiempo llevéis en el comité, pero ¿os esperabais esta situación? ¿Esperabais la reunión en la que os anuncian el cierre? No, y mucho menos ahora. Como te he dicho antes, a lo mejor en el 2021, pues bueno, se podría entender, porque todo horno tiene su fin. Por mucho que se haya ido alargando, pues podríamos entender que, vale, que te llegue el 2021 y digan, no hay posibilidad, pero es que todavía le queda vida. Y que me digan ahora que lo quieren cerrar en un año y medio, solo en un mes y medio, es incomprensible. ¿Cómo son los ánimos en la empresa? Pues la verdad es que hay un poco de todo, pero de momento la gente lo que estamos mostrando es mucha fuerza, mucha unidad y, por supuesto, ganas de luchar por que Saint-Gobain continúe aquí. Pues esperemos que tengáis suerte por el bien de la empresa y de la comarca de la que depende muchas familias de este sector concreto. Estaremos en contacto. Muchas gracias por atendernos. Buena suerte. Muchas gracias. Buenas tardes.